Buenas estamos aquí con la doctora Bárbara Badía Rezage. Ella es puertorriqueña y está eh, como expositora internacional en el marco del segundo simposio de Mujeres en la Música. La doctora Bárbara es comunicadora, doctora en antropología social, es catedrática auxiliar de la Universidad de Puerto, de Puerto Viejo y actualmente escribe en la columna mensual para el periódico El Nuevo Día. Es un periódico nacional. Bienvenida Bárbara, Gracias, mucho gusto Lorena. de tenerte acá. Un placer. Nos gustaría conocer, Bárbara, más, eh, bueno, vos viniste a exponer sobre la bomba puertorriqueña, una mirada desde el género y la raza. Sí. ¿verdad? Realmente eh, nos gustaría conocer y que nuestra audiencia también conozca. ¿De qué se trata ese tema? Es decir, ¿cuál es tu abordaje? Sí, bueno, la bomba es uno de los ritmos más antiguos que, que se reconocen en Puerto Rico y es el ritmo más negro, más afrodiaspórico. Y mi intención con el ritmo es empezar a mirar eh, cómo se racializa a las personas en Puerto Rico, ¿verdad? Más allá de partir desde el punto de vista de, del racismo que sabemos que existe en Puerto Rico, eh, aunque hay personas que dicen que pues, somos una mezcla, etcétera, pero sí hay evidencia de que hay racismo. Y mi intención es empezar a mirar cómo la raza opera, ¿verdad?, como matriz central en Puerto Rico, eh, sobre todo desde un punto de vista político, no biológico, obviamente, porque sabemos que hay una única raza, la raza humana. Pero el escenario de la bomba me permite a mí mirar. Cuáles son las intersecciones, qué es lo que se dice sobre las razas, o lo que no se dice, uh -huh. pero que a través de ese escenario de la participación, de la música, etcétera, podemos ver cómo se conversa sobre las razas en Puerto Rico. ¿Y cómo, cómo, desde tu experiencia, cómo se convierte, digamos, esta expresión musical de la negritud, es decir, cuál es su historia, su trayectoria? Sí. Pues yo divido eh, la historia de, de la bomba en cuatro pisos. Eh, siguiendo pues la metáfora del país de cuatro pisos de un escritor puertorriqueño José Luis González, que escribió para los 80. Eh, Pero para, para mí es muy útil para explicar como las capas en las que se ha ido desarrollando la bomba. Y también es importante destacar que puede haber un sótano y una azotea, ¿verdad? Porque hay, hay cosas que que no se han dicho, que no sabemos exactamente de cómo realmente eh, llegó el, el ritmo a Puerto Rico, sabemos que fue a través de las personas esclavizadas que fueron traídas forzosamente al país. Así que tenemos como el primer nivel. Eh, que es con esa llegada, con la colonización europea en Puerto Rico, eh, en el 1493, y luego eh, con la invasión estadounidense, pues es otra capa también, ¿verdad?, eh, donde ya estas personas ya están asentadas en Puerto Rico, las personas negras eh, ya estaban ahí, y luego con el advenimiento, ¿verdad?, de, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eh, lo que conocemos como el ELA, que es nuestro estatus político colonial. Así que con el ELA, eh, para los 50, empieza a haber un movimiento de incorporar la bomba dentro del discurso de la nacionalidad puertorriqueña. Voy a decir que la bomba es parte de la cultura de la nación, eh, que es algo folclórico, no. y luego, eh, lo que vemos ahora, lo que yo denomino el nuevo movimiento de la bomba, es la proliferación de grupos de bomba que ya se salen de un espacio muy particular que está asociado con seis pueblos de puerto rico, de la isla, eh, y incorpora nuevas personas, nuevos rostros, eh, los roles, eh, de género ya están un poco más complejizados. Es, eso es lo que vos llamás la nueva generación, digamos, de la bomba. Exactamente. Es. Lo que Esa yo le llamo las... el nuevo movimiento de la bomba es lo que está ocurriendo con la bomba que no ocurría antes, Exacto. particularmente. Y en ese, en ese nuevo que no ocurría antes, eh, ¿qué papel juegan las mujeres? Pues la mujer tiene un papel... Eh, Preponderante, todavía falta mucho camino por recorrer, pero por lo menos vemos que en las clases de bomba, por ejemplo, para las clases de percusión, únicamente no hay niños, también hay niñas tomando clases de percusión. Mm -hmm. Hay muchas mujeres tomando clases de percusión, hay hombres que se atreven a salir a bailar con una falda para hacer los movimientos más vistosos. Eh, tenemos, no hay que utilizar, digamos, la, la vestimenta. Así que también la mujer puede apoderarse de su cuerpo, de su estilo de ropa, lo que quiera para interpretar el baile de la bomba, y tenemos un grupo exclusivamente de mujeres, que es el grupo Usuba, así que están escribiendo, están tocando, están cantando y escribiendo las propias canciones eh, que, que van a interpretar. Así ¿Después que yo creo de que, cuántos años, Bárbara? Bueno, la bomba, los esclavizados fueron, llegaron a la isla en el, en el siglo XVI y estamos en el siglo XXI decir Así siglos, que, siglos siglos que es este este este, este sí. cambio siempre las mujeres ha estado presente dentro de ese escenario pero en, en un papel subordinado uh -huh. eh, la, el protagonismo ha sido más de los hombres eh, tocando los tambores cantando etcétera y cómo ves vos este carácter de resistencia y de lucha en la actualidad y qué digamos vínculo tiene con el pasado sí. qué es lo que lo une digamos con como movimiento? el ritmo de la bomba ha sido históricamente un ritmo de, de resistencia de lucha eh, de, de organizarse personas que han sido invisibilizadas que han sido discriminadas históricamente eh, así que esa trayectoria se mantiene pero ahora la bomba también la vemos más como un movimiento eh, político, una herramienta política de visibilización, que no es únicamente discute el tema racial, también discute el tema de género, también se discute el tema de la nación puertorriqueña. ¿no? Eh, se utiliza la bomba para actividades que tienen que ver con la descolonización del país, en la diáspora puertorriqueña también, en, por ejemplo, en Nueva York, en California, en Chicago, hay grupos de bomba también que un poco están discutiendo. Eh, mm lo que somos como, como país, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la bomba, ese nuevo movimiento con vos? Eh, tiene mucho que ver. <laughs> Yo no soy bailarina. Eh, empecé a tomar clases de bomba después de haber hecho mi disertación porque era un poco una deuda con, con mis informantes, con el movimiento, con el ritmo, con mis ancestras. Eh, y, y tengo una visión ahora diferente. Eh, todavía me faltan muchas clases por tomar, pero... Eh, tiene mucho que ver conmigo porque es, una vez uno entra en el mundo de la bomba se convierte como un estilo de vida. Y, y tiene mucho que ver conmigo porque me ha permitido reflexionar sobre quién soy, sobre quién quiero ser, sobre qué cosas quiero continuar haciendo como académica, pero también fuera de la academia. Es decir, ese es también un compromiso tuyo con, la, con este nuevo movimiento. Definitivamente, es un compromiso de seguir eh, aportando mi granito de arena para hacer la voz quizás, o, o esas cosas que a veces no se dicen, eh, yo trato a través de mi trabajo poder verbalizarlas y, y publicarlas. ¿no? Perfecto, Bárbara. Bueno, vamos a una pa pausa y ya regresamos. Gracias. Bien, estamos en Palabra de Mujer hoy con la doctora Bárbara Abadía Richach. Ella este, es una estudiosa del movimiento de la bomba puertorriqueña, una mirada desde el género y la raza. Nos interesa, Bárbara, para dar a conocer a la audiencia también en este nuevo movimiento, cuáles son los elementos más importantes que vos ubicas desde la perspectiva del vínculo del género con la raza. Sí. Bueno, hay un vínculo muy importante. Eh, pensar bomba es pensar en negritud en Puerto Rico y obviamente raza y clase están intrínsecamente relacionados. De modo que mucha de la gente que hace bomba se asocia con una cierta clase social en Puerto Rico. Y dentro de ese grupo social también están las mujeres y vemos esta discusión que, que cada vez es más amplia. Sobre la feminización de la pobreza, dónde están colocadas las mujeres en el espacio doméstico o en un espacio público, pero donde hay un sesgo eh, por razón de género. De manera que en, en la bomba, yo utilizo la bomba como una herramienta para, para explorar cosas que ocurren en el país, que puede verse quizás desde otras eh, instancias, otros escenarios. Pero la bomba me permite mirar también y, y ser como. Eh, hay un vínculo en lo que yo veo con la en la bomba de lo que yo veo digamos en la universidad donde trabajo, donde veo en otros espacios, ¿no? Eh, y la bomba siendo un ritmo eh, negro que, que coloca a la mujer negra también un espacio de sexualización, de objeto. Eh, pues evidentemente hay una hipersexualización del cuerpo de la mujer negra también, entonces sí. hay un vínculo entre cuáles son los roles y también la relación que tienen esos roles con la parte de la clase y con su, su fenotipia. Bueno, y también digamos, hemos, hemos visto algunos videos, ¿verdad? E incluso ahora en la tarde en el simposio, que este se ve también que la bomba enuncia mucha violencia, mucho sexismo, ¿verdad? Este sí. racismo. Y entonces, ¿en qué se diferencia ese nuevo mo movimiento de la bomba? Bueno, la bomba, eh, muchas de las letras de las canciones eran vocábulos africanos, y la bomba que estamos viendo ahora eh, sigue repitiendo esas canciones que la gente, pues, conoce y que escucha muchas veces. Y lo que yo presentaba, verdad, en el simposio es el grupo Usuba particularmente que yo quería destacar, donde ellas sí están agenciándose, verdad, y utilizando la bomba para visibilizar los problemas de la mujer de las mujeres para lograr equidad Hay amigas, es una amiga que son amigas leales, pero son pocas, que no son pocas y esas sí son legales. Hay amigas que son amigas hay muchas personas, eh, bombeadores o bombeadoras, como se les llama a las personas que practican el género, eh, que hablan de que es un género más democrático. Y yo creo que eso se está viendo con la incursión de gente más joven dentro de, del movimiento de la bomba, eh, las luchas que están tomando, de que están siendo parte o partícipe, eh, de manera que, que sí hay, hay unos cambios generacionales también, quizás un espacio un poco más abierto, como mencionaba en términos de la vestimenta, eh, las canciones no tienen que ser estrictamente aquellas canciones. Que se cantaban históricamente. ¿no? Así que yo creo que hay una apertura, eh, pero aún habiendo la apertura, vemos todavía sí. diferencias por razón de género y diferencias por razón de raza. Dígame, en este, en si este, en este movimiento, ¿cómo se vive a nivel nacional? ¿Cuál es la, digamos, hay un cambio cultural? Bueno, dentro del discurso nacional se reconoce la bomba como uno de los ritmos puertorriqueños. ¿no? Eh, hablar de bomba es hablar de Puerto Rico pero la bomba no se escucha en la radio, la bomba no tiene la, mm. la maquinaria económica de los productores para otro tipo de, de ritmos, como digamos la salsa, el merengue, el reggaetón. Así que todavía la bomba está autogestándose eh, y no, no, no podemos equipararla en términos de, del éxito económico que pueda tener, pero sí está llegando a mucha gente, sobre todo por la, las redes sociales, que han permitido nuevos espacios para, para visibilizar el ritmo. ¿Y cómo ves, eh, Bárbara, cómo ves la, la presencia, digamos, del tema homosexual, de las poblaciones socialmente diversas, uh -huh. de la transexualidad? Pues no se ve mucho. Esta persona que, que presenté, eh, que baila con la bomba y que se le cantó esa canción sobre el gay en, en el Boricua, que es un, un local muy peculiar en Puerto Rico, eh, es un caso, digamos, muy aislado cuando uno toma clases de bomba te enseñan eh, los pasos son los mismos pero eh, depende de la ropa etcétera y los movimientos pues los hombres lo hacen quizás más brusco o se nota más su movimiento corporal puede ser distinto y si sí se les enseñan algunos pasos que son particularmente para los hombres eh, pero no no vemos como una incursión de grupos marginados dentro eh, de la bomba. La bomba podríamos decir que se escucha eh, en lugares populares, en lugares comunes, eh, en locales muy sencillos, muy humildes, no en escenarios. Así que en esos espacios humildes convergemos todas las personas que pertenecemos a las comunidades minoritarias en el país. Así que en cierta medida la bomba puede aglutinar a toda, un grupo bastante heterogéneo de puertorriqueños y puertorriqueñas. Y Bárbara, ¿cómo, más bien, si nos recuperas un, un poco la historia también del, de este grupo de mujeres que, que surgió con, con este nuevo movimiento. Sí, pues el grupo AUSUBA eh, es un grupo ya había existido hace algunos años atrás, eh, pero son mujeres que trabajan, que tienen que hacer múltiples cosas, ¿verdad? Eh, y pues tuvieron que dejar atrás este, ese proyecto y lo retomaron hace unos cinco o seis años. Bailan esta bomba! ¡Obre, vole bomba! ¡Obre, Y ellas se presentan en diferentes locales en Puerto Rico, las invitan a diferentes actividades, viajan a otras islas eh, del Caribe también, eh, cuando hacen eh, simposios o grupos eh, de, de grupos musicales eh, de todo el Caribe eh, para unir las músicas afrodiaspóricas y ellas, eh, hoy por hoy, es el único grupo femenil que hay eh, en Puerto Rico de bomba, de modo que okay. pues eso la, les permite también ser siempre como señaladas como en, en buena manera, ¿no? Como estas son las mujeres que están haciendo la bomba y a raíz de eh, que ellas estén haciendo eh, esta producción tan importante y tan interesante, nuevas mujeres pues se unen y quieren aprender a tocar los tambores, más allá de bailar, también quieren empezar a tocar. y Yo creo que eso ha sido una de las cosas más importantes de de Ausuba. ¿Y qué crees que es el mensaje que manda, que envía Ursula con este, con este, digamos, resurgir, digamos, femenino? Yo creo que uno de los mensajes más importantes es pensar, ¿verdad? Que es también algo de la discusión sobre género en términos generales: es pensar que la cultura la hacemos nosotras, no la cultura nos hace. Y, y tenemos que romper con muchos de los estereotipos y cosas que se van repitiendo históricamente. Y tenemos que empezar a mirar que las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos. Podemos tocar, podemos cantar, podemos bailar, podemos componer canciones, eh, podemos dedicarnos a, a las tareas tradicionales, pero a las no tradicionales también. Y en términos del mensaje musical sonoro, en términos del mensaje musical, ellas siguen los ritmos eh, principales, el sica, el cumbé, el holandesa y corrido, eh, pero en términos de las letras están cantando sobre los problemas que las aquejan a ellas y a otras mujeres también. Es una expresión también, digamos, de sus sentimientos, de su ser, sí, de su estar. Exactamente. Es, es... Así que se están agenciando también del movimiento de la bomba, ¿verdad? O, o del, del ritmo de la bomba para contar las historias que de otra manera no podrían ser eh, contadas. Perfecto. Bueno, vamos de nuevo a una pausa, ya que regresamos. Muchas gracias. Estamos en Palabre Mujer con la doctora Bárbara Abadía Rizas, ella es de Puerto Rico y estamos hablando del de nuevo movimiento de la bomba puertorriqueña y las relaciones género y raza. Doctora, ¿nos podrías profundizar en términos de lo que han sido tus hallazgos en esta intersección género-raza? Sí, bueno, principalmente uno de los, de los hallazgos más importantes de, de mi proyecto en términos de la raza ha sido, digamos, cuatro instancias importantes en términos de cómo se construye o se constituye la, la identidad racial en Puerto Rico. Tenemos por un lado la gente negra que dice, bueno, la bomba es mía, esto es de los negros, esto es de nosotros exclusivamente. Tenemos gente no negra en Puerto Rico que se une también al movimiento de la bomba y dice, yo no soy negro, yo no soy negra pero yo puedo hacer la bomba también y, y me parece que es importante rescatar nuestras raíces, etcétera. Tenemos entonces la gente negra que dice la bomba es de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Esto es democrático, esto es la, nuestra cultura. Así que es una celebración de la cultura, lo cual podría ser problemático porque entonces invisibiliza la importancia de discutir la racial, la, lo que es racial en Puerto Rico, ¿no? Que, que, Sabemos que, que existe un problema con eso. Y tenemos la gente no negra que dice, esto es de los negros, yo lo puedo escuchar, pero no tengo mucho que ver con eso. Y es interesante porque muchas veces eh, hay mucha gente que está haciendo bomba hoy día, que es uno de los hallazgos también, que no son personas evidentemente negras, y dicen, yo no soy negro o yo no soy negro, pero hago bomba. Así que de entrada te hacen esa salvedad, por lo cual reafirma o ratifica la idea de que la bomba sí tiene un vínculo racial indisoluble, ¿no? Eh, y en términos de, del género, los hallazgos más importantes es cómo eh, las mujeres también están utilizando la bomba eh, para unirse como comunidad, eh, para atender sus propios problemas, para eh, escaparse quizás de un país que es muy conservador, donde también tenemos un discurso hegemónico, patriarcal, eh, donde las colocan en un espacio particular y de ahí no te puedes salir. ¿no? Y yo creo que la bomba, a pesar de que, como he enfatizado, hace falta todavía mucho por hacer, está permitiendo dar un ejemplo a quizás a otros grupos de mujeres de qué cosas podemos hacer. Y a través de la bomba podemos cantar, podemos bailar, podemos apoderarnos de nuestros cuerpos, podemos cantar. Las canciones de los temas que nos interesan, podemos romper entonces con otros géneros musicales donde las letras van en detrimento del cuerpo de la mujer. Así que yo creo que la bomba permite. Ese en términos... serían uno de los nuevos sentidos que tienen ese, Exactam ese tipo de exactamente, composiciones. Exactamente. Es decir, que dan una imagen de la mujer distinta, ¿verdad? Que, que es una forma de empoderamiento también. Sí, rompe con los entendidos, con los binarios de género. Eh, y yo creo que permite, ¿verdad? Que, que la gente empiece a mirar, ¿no? Mira, las mujeres tienen. La capacidad, las mujeres pueden hacerlo. Eh, y para mí es muy interesante ver cómo se está utilizando la bomba para las manifestaciones, como en las huelgas de la universidad, el 8 de marzo, 8 eh, la excarcelación de uno de los eh, presos políticos que más tiempo estuvo encarcelado en las cárceles de Estados Unidos, mm -hmm. Oscar López Rivera. A través de la bomba también hacíamos muchas manifestaciones para reclamar su, 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 excar su excarcelación. Así que yo creo que la bomba. Eh, Importante porque ese vínculo con la negritud, pero que también sobrepasa ese espacio uh -huh. para otras discusiones que son importantes en el país. Tal vez si nos cuentas un poquito sobre la participación de la bomba en el 8 de marzo, ya que estamos próximas a, a, a celebrar la conmemorar. Sí. Bueno, pues el año pasado para mí fue de, de grata sorpresa ver eh, iba caminando en el lugar donde se iban a aglutinar la, las mujeres eh, y hombres también, ¿verdad? Porque tenemos muchos aliados en el movimiento. Eh, y había un círculo enorme donde todas las mujeres estaban, todas eran mujeres tocando los tambores. Eh, y fue muy emotivo. La verdad es que escuchar esa cantidad de tambores, ese sonido, eh, llega al alma y, y también nos conecta con, con nuestras ancestras, nos conecta con, con nuestra historia, con la negritud. Y para mí es importante porque ese sonido a mí me, me remite. A, a las luchas que pudieron haber tenido mis, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. ¿no? Eh, y es un poco ver cómo ahora eh, lo podemos hacer en la calle, lo podemos hacer en una boda, en un quinceañero, en, en un velorio. podemos utilizar la bomba, que era un ritmo que era prohibido en puerto rico. entonces también eso, pues, me genera también algo muy personal. Eh, es saber que, que el ritmo que tiene que ver más con, con quien yo soy eh, y con lo que la gente percibe de mí como una mujer negra, eh, pues es un ritmo que, que ya no tenemos que escondernos para, para cantarlo, para tocarlo. Es un ritmo que transgrede. Realmente, definitivamente, definitivamente transgrede. Sí. ¿Cuál, se, ¿Cuál ves vos, Bárbara, que es en este momento como principales líneas de, de trabajo? Porque estás en la universidad, ¿verdad?, y cómo es recibido por, por los estudiantes, por el mismo ámbito académico, sí. ¿verdad? que hay que hacer en, en la academia también para poder, digamos, tener una de, una explosión mayor, digamos, de ese sí. tipo de. Dinámica? Yo trato en muchas de mis clases de llevar a, a una gestora cultural que se llama María Torres eh, para que dé un pequeño taller en mis cursos. Eh, y cuando ella va y los estudiantes miran y, y sobre todo, cada paso conocen la historia. O sea que no es únicamente bailar y pasarla bien, también es conocer la historia, nuestra historia o nuestras historias eh, y les cambia la visión que tenían quizás de lo que pensaban que era la bomba y se dan cuenta que la bomba no es tan fácil de bailar, no es tan fácil de tocar como ellos pensaban, así que también se rompe con muchos mitos y estereotipos que colocan a la bomba en una jerarquía mucho menor dentro de otros tipos de música que se desarrollan en Puerto Rico, así que me parece que también me permite que la gente no escuche bomba y diga, eso es un ruido, eso es una música. Entonces, empezar a, a reconocer y respetar la diversidad y a celebrar las músicas, ¿verdad? Así de forma plural, eh, es muy interesante y muy importante. Y yo utilizo la bomba para hacer esas discusiones con mis estudiantes. Bárbara, ¿qué mensaje? enviarías, digamos, a las jóvenes acá en Costa Rica, bueno, a todas las mujeres, a las generaciones, precisamente, en el aporte que tiene la bomba y más allá de la bomba. Es ¿sí? decir, cómo realmente eh, seguir trabajando en términos musicales, uh -huh. ¿verdad? De la afectividad, del, de las emociones, sí. eh, con, con, también con la rebeldía. Claro, yo creo que tenemos que pensar todas eh, que las músicas son de todas y de todos, ¿verdad? Entonces, no, no poner la música como algo exclusivo de un género en particular o de un sexo en particular, y, y empezar a mirar la música como algo que nos permite construir nuevos procesos, eh, nuevas discusiones, pero también sin olvidar el pasado. Y la música nos permite conocer lo que somos, ¿no? Eh, y me parece que debería, deberíamos utilizar la música para, para aprender. Eh, y para enseñar. Entonces yo creo que, que la música es una herramienta perfecta para, para lo, lograr eso. Gracias doctora Bárbara, ha sido un placer realmente tenerte acá en Costa Rica, tenerte en Canal eh, UCR y en Palabra de Mujer. Gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y los, los esperamos y les esperamos en el próximo programa. Hasta luego.